Vale, pues se nos debería ver y escuchar bien. Buenas noches, sed bienvenidas y bienvenidos a esta sesioncita de Witcher, Crónicas de la Brujería. Hoy vamos a jugar otra historia totalmente distinta a las dos que ya hemos visto. Veremos a ver qué pasa, porque otro día más vengo con los deberes sin hacer. Ya es algo típico. Y nada, hoy tenemos por aquí a Manu y a Dave, a Aisen y Dave, que Manu, Aisen, va a interpretar a Maldía y el apellido es digno de mención, que nos lo cuente él, porque cuidado. ¿Qué Vale, tal, yo tío? llevaré a Maldía, cortejo del cuervo Yes. y un hombre de armas en este mundo tan violento y a ver por dónde sale. Que aprovecho y felicito a ti, Robert, y a Valle, de paso, y a los compis, y por el día del máster, por la cantidad de esfuerzo y Sí. de ilusión que le ponéis a todo esto, que es una locura, tío, y que nos permite, pues, joder, noche de espectador, noche de jugador, pues, pasar un buen rato en comunidad y conocer gente bonita. Sí, el día Hombre. del máster hoy, sí, señor. Felicidades Ah, a soy el día todos del máster. los last masters. Sí, ya Hostia. hay días para todo. Pero bueno, así es buen día para darle caña. Y luego tenemos a Dave Ward, que va a interpretar a Marek con un apellido impronunciable también. Buenas noches, tío, ¿qué tal? Sí, Barwinter. Buenas noches. Barwinter de apellido, cuidado. Yo no sé si daros las gracias por invitarme o cagarme en vosotros por enredarme, porque bueno, para quien esté viendo esto, me estreno con esto del rol online por primera vez. O sea, había hecho un par de one shots, pero poca cosa más. Entonces, bueno, a ver si no la liamos mucho y si se manquea, pues que tengáis paciencia. Por cierto, rápidamente, David, como es la primera vez que te pasas por aquí, cuéntanos un poquito, háblanos del canal que tienes, por si hay alguien que quiera pasarse y echarle un ojo, y empezamos. Vale, pues nada, súper rápido. Lo que hago creando contenido es sobre Magic, Magic the Gathering. Entiendo que a estas alturas cualquiera que esté aquí va a saber cuál es el juego. Y nada, le pego mucho, mucho a las cartas. Y tanto le pego a las cartas que aquí también en esto vamos a jugar a las cartas. O sea, porque mi personaje va a ir de eso, de un sinvergüenza que se gana la vida con el Gwent. O sea que bueno, a quien le apetezca pasarse, nada. Luego ya, si estáis por Twitter o donde sea que se está moviendo esto, me veréis el perfil y nada, sed bienvenidos si ya sabéis jugar o si queréis aprender, que es contenido muy para gente que se inicia también. O sea que nada, por ahí nos vemos si queréis. He dejado el enlace al canal de David en el chat, así que os lo voy a ¡Qué dejar guay! fijado por si... Promo y todo, Eso es. Por si alguien se quiere pasar. Y nada, lo dicho. Vamos a ir empezando, que el tiempo es limitado entre semana y a ver qué sale. Porque voy a ir cogiendo todos los putos ganchos que me tiréis. Así que vamos a ello. A ver, una música que vaya un poquito más acorde. A los nervios, ¿eh? Siempre, ¿eh? Sí, los nervios. Siempre, tío. Que no fallen. A ver, voy a poner esta, a ver qué tal. Creo que puede encajar bastante bien. Que creo. Bien, pues vamos a desconectar de nuestras vidas y nos vamos a transportar de nuevo al continente. Y vamos a ver toda la pantalla teñida de negro. Un negro que va a empezar a difuminarse poco a poco y vamos a empezar a ver esos muros de piedra, esas altas torres, esos tejados de teja roja, esas casas que son una mezcla de entre piedra y madera, esos altos campanarios de la iglesia del Fuego Eterno, porque está comenzando a amanecer. Es la primera hora de la mañana y los primeros rayos de esa luz dorada
comienzan a filtrarse entre las estrechas callejuelas de los bajos fondos de la ciudad libre de Novigrado. Y hoy es un día distinto, es una mañana distinta, porque la ciudad despierta con una tensión que es palpable en el aire. Los tejemanejes habituales que se dan en la vida nocturna de Novigrado comienzan a desvanecerse según los rayos de sol entran y alumbran en la ciudad. Parece... no sé, es como un sentimiento general de toda la gente que vive aquí, que la tragedia se cierne sobre esta ciudad. Miramos hacia arriba, hacia el cielo, con esas primeras luces, y vemos esas altas torres de la iglesia, esas altas torres que coronan el centro, el corazón de Novigrado, esas altas torres que pertenecen a la iglesia del Fuego Eterno. Y vemos salir de ellas a cientos de palomas mensajeras en desbandada. Conocéis de sobra, por el tiempo que lleváis en esta ciudad, que cuando algo así ocurre y veis ese número desorbitado de aves levantando el vuelo, es que llevan consigo malas nuevas a todos los rincones de todos los reinos. Seguramente dirigidos a altos cargos de la iglesia. Y lo que es posible que ocurra es que el vuelo de estas aves comiencen a marcar una cadena de acontecimientos que sacuda los cimientos del poder eclesiástico. Mientras tanto, la gente comienza a salir a las calles, los rumores comienzan a extenderse como la pólvora entre los habitantes de esta ciudad. Entre esos susurros resaltan palabras como traición, intrigas, palabras con una gran fuerza que se entrelazan con el tintineo de las campanas de la iglesia, que después de soltar a esas palomas, comienzan a sonar. Y se crea una sinfonía discordante que sabéis muy bien ambos, que prelude a tiempos oscuros. En este nuevo día, la ciudad de Novigrado se enfrenta a una prueba de fuego y posiblemente a torturas y fuegos purificadores que intentarán sacar la verdad de las bocas de unos cuantos. Y como no podía ser de otra manera, en esta mañana las calles no son las mismas de siempre. Los caballeros de la Rosa Blanca patrullan en gran número, un número mayor al habitual. Vigilan cada esquina y cada callejón, con miradas sombrías y desconfiadas. Las puertas de la ciudad permanecen cerradas. Sellan sus límites para intentar evitar que esa promesa de peligro que se avecina no pueda entrar en la ciudad. O quizás para intentar evitar que alguien a quien esté buscando la Iglesia del Fuego Eterno no pueda salir. Y entre la multitud, porque ya las calles van cobrando vida, a pesar de todo este murmullo general y esta sinrazón que se respira, también se vislumbran caras nuevas y extrañas entre la multitud. Caras que quizás porten secretos o información. No cabe duda que algo extraño ha ocurrido esta misma noche. Y amanece un nuevo día en Novigrado. Y me gustaría saber cómo lo afrontáis, si os despertáis ahora, si venís de tratar algunos asuntos más turbios durante la noche. Pero me gustaría saber dónde estáis
¿Y qué estáis haciendo cuando los primeros rayos de sol se cuelan entre los muros de Novigrado? Si quieres empezar tú, mal día. Y así dejamos que Marek vaya calentando. Bien. Entonces nos vamos a los tejados de Novigrado. Una persecución triple. La centella, la guardia, mal día. Nos vemos correr por ese mar de ángulos difíciles de Novigrado. Han estado corriendo durante la noche y les ha caído la mañana. Ahora encima, con el sonar de las campanas de fondo. Vemos a la centella correr volando por los tejados, por los chapiteles, por los elevados, por los pasadizos, por las balconadas, por las terrazas. Le sigue la guardia. Lleva tocándole la bolsa de las coronas a la guardia desde que llegó. Y ahora ha mordido más de lo que puede masticar. Esos dos guardias la tienen ya casi. Porque ella es rápida, pero ellos resistentes y conocen mejor la ciudad. Y detrás de los guardias está Maldía, a punto de perder la recompensa que dan por la centella. Y no lo va a permitir, aunque se tenga que llevar a un par de guardias de camino. Lo vemos allí corriendo con su sombrero de ala ancha, sus ojos bonitos color alazán, esa mandíbula cuadrada, esa barba de tres días, remarcándolo. La capa de lateral, el coleto de cuero remachado. Lo vemos correr a toda velocidad. Saca la ballesta de la espalda y dispara. Clava a uno de los guardias en mitad de un salto y lo clava al poste de la posada del cazoleto del peregrino. Allí lo vemos colgando, pasa de largo, la persecución continúa. Salta a través de un callejón, entra por la ventana y cruza una vivienda. Pasa por el salón, llega a la cocina y le dice algo a... ¡Señora! Debería de ponerle algo de manteca a ese perolo, se le están quemando los huevos. Y salta por el otro lado de la ventana y da a la calle otra vez, la persecución continúa. Coge altura, usa una balconada, un voladizo, un chapitel, salta y cae sobre el último guardia que queda en pie usando los tacones de las botas. Le tritura la espalda porque cae sobre entre omoplato y omoplato. Se queda finalmente ante la centella, la tiene. Porque lo que hay al otro lado es un gran salto y no creo que se vaya a atrever, así que ahora por fin es mía. Te ha puesto bonita la mañana, centella. Ahora eres mía. ¿Sabes lo que ofrecen por tu cabeza? ¿De verdad crees que podrás cobrar esa recompensa? Hasta la última corona. Tal y como yo lo veo, tienes dos opciones. Podría acertar hacia la azotea vecina, reventarte contra el asfalto y luego yo te recojo con una pala. La otra opción es que te vengas tranquilamente conmigo. Se te queda mirando. Se cruza de brazos. Quiere ver cómo lo intenta. Es un gran salto. ¿Cuánta distancia habrá desde ese tejado en el que os encontráis hacia el suelo? 3 metros largos, 4 metros. Para Maldía, una imposibilidad. Para la centella, un reto. Mira hacia abajo. Ve la caída que hay hacia la calle. Es un gran salto y se ha detenido para mantener este combate verbal contra ti. Si quisiera alcanzar el tejado de enfrente, debería coger carrerilla y tú se lo estás evitando. Así que mira hacia la calle, esboza una sonrisa de medio lado y te mira. Bien, pues si quieres atraparme, ven a por mí. Salgo corriendo detrás de ella. La intento alcanzar porque va a hacer algo y no sé lo que es. Me pone nervioso que no sepa lo que es. A por ti que voy. Hoy vais a tener un mal día. Prepárate a morir. Me echo sobre ella. Vale. Pues... ¿Me escabullo? Vamos a ver qué dicen los dados. Haz una tirada en habilidades de atletismo.
Vale. Dificultad más alta de lo normal, 16. Porque 16. Es la centella. Me mola. Atletismo, esto está en habilidades. Destreza. Creo que está en destreza. Eso es. Vale, 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 vale. Bien, ahí va. No sé si ha salido. Sí, un 17. Vale. ¿Puedo declarar que se me escape? Sí. Vale. ¿Quieres que se escape? Sí, yo creo que estoy a punto de alcanzarla cuando... La alcanzas. La agarras. La agarras de los brazos. Te mira fijamente. Oh, tú con esa carita de rojo, yo con estas ganas de equivocarme. ¿Qué vas a hacer ahora, eh? No terminas la frase, te besa. Me aturde. Y según la estás agarrando de esa camisola, porque ella no lleva armadura, la armadura la hace más lenta. Ves como, haciendo como un gesto, como si fuera a sentarse en el aire, te quedas con su camisola en las manos y ves como ese cuerpo, con esas curvas y un pequeño paño que le tapa los pechos, se te queda como si fuese un fantasma, aleteando con el viento que corre por los tejados de Novigrado en las manos, y ves cómo se deja caer al vacío mientras sonríe. Lo había estudiado todo, estaba ganando tiempo porque ha visto que por la calle se estaba acercando un granjero que transportaba grano, cebada, en un carro. Y ves cómo cae exactamente en el centro de ese carro, amortiguando la caída con toda esa paja. Y cómo según sale. Cómo cae, ¿sí? He dado cuenta que una panda de palomas eleva el vuelo. Entonces ella cae, las palomas suben, miro hacia arriba y suenan las campanas. Mira qué raza me ha dado. ¿Qué estará haciendo el socio? Ya te cogeré en otra ocasión. No estoy lo suficientemente ebrio como para hacer ese zarto yo también. Digo, guardándome la camisola. Oyes que desde la calle contesta algo, como burlándose de ti, y ves cómo corre, calle adelante y se empieza a perder por los callejones. ¿Será posible? Pero lo que más te llama la atención ahora mismo son esas campanas que tañen y esa bandada, esa gran bandada de palomas mensajeras que cada una va para hacia un lado, con un destino distinto. Pero vámonos ahora quizás a otro lado de la ciudad. Porque ¿dónde estás tú, Marek? ¿Qué es lo que estás haciendo? Pues yo, a diferencia de Maldía, no comienzo las mañanas ni tan enérgico ni con tanto ruido. Yo estaba en mi cama intentando luchar con la resaca y con el pedazo de ruido atronador que meten las campanas. Y por si fuera poco, a ese dolor de cabeza que me despiertan las campanas de llevar un par de horas durmiendo, porque, bueno, quien conozca esto ya sabe que el Wend y los business en la noche de Novigrado se estiran hasta altas horas. Sumado al ruido de las campanas, de repente escucho como si el techo de mi alcoba se fuera a derrumbar. Rápido, fugaz. Como bum, 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 bum. Como si alguien corriese por el tejado de mi casa. Y me despierto de ese estruendo y al par de segundos, otra vez el mismo ruido. Como si alguien estuviese persiguiendo a alguien por los tejados de mi casa. Incluso si te levantases y salieses a esa pequeña balconada que tienes al lado de la cama, por donde ya está entrando bastante luz, podrías ver esas capas blancas de los guardias de la ciudad y cómo un virote de una ballesta se clava en una de ellas, haciendo que uno de esos guardias se quede colgado, intentando quitársela del cuello. Parece que se está ahogando. Se queda colgado bastante cerca de ti, pero en la fachada del edificio de enfrente.
Y quizás sea incluso un espectáculo que te divierte ver a un guardia en apuros. Obvio. Lo que pasa que, bueno, por mucho ruido, por mucho susto, despertamos con la pachorra. Me levanto, busco mi bata, y una vez me pongo la bata, voy arrastrando los pies hasta la fachada, abro las ventanas, cierro los ojos e intento no cegarme por la luz que pasa por ellas. Como bien he dicho, la resaca es importante. Y sí, me quedo mirando en la fachada del frente el idiota del guardia que está a punto de ahogarse con su propia capa. Y al final ves cómo saca una daga de su cinto y la corta y cae desde una altura de 2 pisos que junto con la armadura, no una armadura pesada, no son caballeros de la Rosa Blanca, son, podríamos decir, iniciados de esta orden. Ves cómo cae a plomo al suelo y posiblemente se haya roto un par de huesos. Ves que también hay gente ya que va para acá y para allá en esa calle y nadie le ayuda. Por algo será. Bueno, lo único que me sale decir a eso es: novatillo, cuando quieras correr por los tejados, no uses capa. Y seguramente maldeciría tu nombre si pudiese, pero está quejándose de dolor. Y dinos, Marek, ¿qué es lo que tienes pensado para hoy? Quizás en los negocios de anoche se presentase alguna nueva oportunidad o hayas oído algo que llame tu atención. Bueno, hasta donde yo sé y hasta donde la resaca me permite recordar, pasó algo anoche de lo que no estoy seguro. Y eso es raro, porque en la noche de Novigrado quien la habita no son muchos, es un círculo cerrado y no solemos conocer. La cosa es que mientras estábamos de timba, al calor de la leña, disfrutando del hidromiel, de repente las personas comenzaron a dejar sus manos, a abandonar, a parar el juego, no a un ritmo vertiginoso, pero sí más rápido de lo normal. Y a medida que uno se iba, acto seguido otro lo hacía, así hasta que la sala se fue vaciando. No sé si porque la gente sabía lo que estaba ocurriendo o simplemente por esa percepción de que algo turbio había pasado, de que la ciudad estaba revuelta y de que podían llover hostias al que menos se las mereciese. Entonces, entre una mezcla de histeria y dejarse llevar por la borrachera, la noche se fue apagando, recogimos los trastos y yo, como buenamente pude y mi borrachera me permitió, me fui dando tumbos por la calle hasta tumbarme en mi alcoba y que las campanas y algún par de idiotas corriendo por los tejados me despertase y me jodiese el sueño. Y es cierto todo esto que dices. Puede que sea una mezcla de histeria colectiva o de algo que ocurrió por la noche. Pero si quieres saber qué es, tendrás que indagar más. Y también cuando has abierto ese pequeño balcón, las ventanas, has visto al guardia con ese sonido de fondo de las campanas tañendo, también has podido ver esa bandada de palomas. Sabes que algo no va bien. Y sabes que es algo relacionado con la Iglesia del Fuego Eterno. Los que realmente dirigen, aunque quizás no tanto, los bajos fondos de la ciudad. Pero algo ha ocurrido. Sí. Y no sé qué idea tiene Maldía, pero si me lo permites, Maldía, no estás lejos de esa pequeña balconada. Claro que no. Quizás si, al haber perdido tu presa, si te descolgases, ahora que ves las puertas abiertas desde el tejado, podrías entrar en la alcoba de Marek sin problema. Sí, lo veo sencillo. Es fácil que Von Winter pueda ver esas botas cayendo contra la balconada y vea a su amigo entrar por la habitación. Pues, vuestra escena.
Voy al baño mientras. ¿Qué tal la noche, socio? ¿Alguna nueva? No me hables. No tengo la cabeza ni para nuevas y mucho menos para ti. Pues bonita, ¿qué te haces puesto la mañana? ¿Tú has visto lo de las palomas o al menos he escuchado lo de las campanas? Algo he oído. No dejéis dormir a nadie. ¿De dónde carajo vienes a estas horas? De perder tiempo. Acabo de perder 50 coronas. O no está lo suficientemente rápido. O sea, lo suficientemente estúpido. Pero bueno, eso es otro asunto. Oye, socio. Cuando suenan las campanas en Novigrado, ¿a ti te da que son buenas noticias? Depende del lado de la mesa en el que estés sentado. Pero por regla general, en el que nos sentamos tú y yo, no suele. Eso estaba pensando justo viniendo para acá. Ha pasado algo bien gordo. No sabes cómo se ha puesto el cielo de paloma y las tejados de mierda. Han echado hasta el último pisón. Tienen que estar cruzando todo el reino. Si tuviera anoche que apostar... Sí. Hasta donde alcanzo a recordar, no sé quién, ni cómo, ni dónde, pero anoche se lió. Y hay dos cosas que me intrigan. Una, ¿qué pasó? Y otra, ¿cuánto hubiese podido ganar si no me chafan la timba? Entonces, una, quiero saber qué pasó por mera curiosidad. Y dos, por echar cuentas a quien me ha hecho perder dinero. No puedo estar más de acuerdo. Yo creo que podemos sacar partido de todo esto. Dentro de poco, nos vamos a enterar de lo que ha pasado, para bien o para mal. Y espero estar en el lado de la mesa en el que se gana dinero. Ya si que... ¿Sí? Si no estuvieses corriendo por los tejados y madrugando a deshoras, y me hicieras caso, y llevases una vida un poco más tranquila, ganarías más dinero, correrías menos y tendrías más barriga. Pero nos aburriríamos más. Además, no puedo dormir por las noches. Soy demasiado desconfiado. Prefiero hacerlo por la mañana y a poder ser cerca tuya. Entiéndeme. Oye, tengo que hacerte una pregunta. Dice mirando esa mesita de noche que hay junto a la cama, con unas cartas de Gwen sobre la superficie de madera. Dice: oye, socio, por curiosidad, ¿cómo podría conseguir una mía? Quiero decir, no estaría mal salir en uno de estos cartelitos que tú juegas. Bueno, lo primero que tendrías que hacer es saber jugar. ¿Sabes jugar? No, jugar no, me refiero a salir una, tener una propia. Aquí hay unos pocos de gente que conozco famosa. Uh-huh. Esto está bien. Bueno, lo siguiente sería que te labres un nombre y hasta donde yo sé, el nombre que tienes tampoco da... como para que te hagan cartas. Precisamente eso, creo que daría para lo contrario. Quizá en algún cartel. Pero no te gustaría aparecer en los carteles en los que creo que puedes salir. No sé, ya lo veremos y no sería la primera vez. Además, no solamente yo. Bueno, y volviendo al tema principal. ¿Por qué no salimos, hacemos unas preguntas y nos movemos por la ciudad? Igual nos enteramos de qué ha pasado. Antes de que esa información no valga nada porque la tenga todo el mundo. Ok, lo veo bien. Total, con la resaca que tengo y el ruido que hay, no hay quien duerma esta mañana. Adelante, vamos a la calle y busquemos a quien hacer las preguntas adecuadas. Muy bien. ¿Alguna idea en general? ¿Algún sitio al que dirigíos? ¿El cazoleto del peregrino? ¿Algún sitio más de bajos fondos e incluso a la plaza del mercado? ¿Tú tienes algunos pasos anteriores de la noche que seguir o estás a ciegas? A ver, la ciudad es grande, pero el que piensa suele ser tú. Yo soy el que mata. Si tuviera que apostar, hay un par de ermitas en la ciudad donde aún me deben algún favor. Y en la guardia tengo algún que otro contacto. Pero... si tienes algo en mente, te sigo, compañero. ¿Con qué rango? Es decir... Capitán. Vale. Anoche
un guardia de poco pelo fue de los primeros que abandonó la timba. Y eso me da que pensar. Como bien saben, los guardias tienen información que el resto de gente de primera mano no suele tener. Quizá entre tus hilos, los míos, cosita por arriba, cosita por abajo, ese capitán nos pueda dar más información de dónde encontrar a ese soldadito y podemos empezar por ahí. A ver por qué salió con tanta prisa de la timba. A mí me parece bien. Solo me preocupa una cosa. Esto es Novigrado. Los favores se devuelven. A veces con interés. Nos van a pedir algo a cambio, tú lo sabes, ¿no? Bueno, vayamos a ver al capitán. Quizá él me deba favores a mí. Si algo tengo más que cartas, son favores que cumplir. Pues tenemos un plan. Busquemos a tu capitán. Costa Roja lo llaman. Capitán Costa Roja. Perfecto. Pues vais a bajar esas escaleras de madera hacia la calle y vais a ver que ya la ciudad está en su pleno apogeo. Ya hay puestos de comerciantes ambulantes, hay mucha gente transitando las calles de unos sitios a otros en distintos sentidos. Sí que es verdad que a pesar de que se han cerrado las puertas de la ciudad, cosa que creo que todavía desconocéis, porque no las habéis visto prácticamente ni habéis hablado con nadie, sí que se ven caras que podríais decir nuevas, al menos por este barrio que es en el que soléis residir. Pero lo que veis también es que al final de la calle viene un pelotón de caballeros, caballeros de la Rosa Blanca. Sabéis que es una orden de caballería, para que os hagáis una idea, una especie de templarios, por hacer una referencia, que están al servicio de la Iglesia del Fuego Eterno. Y a pesar de que la calle está atestada, la gente va abriendo camino a medida que estos caballeros avanzan. Ahí hay un callejón, deberíamos de pasar por ahí. No me gustaría ponerme enfrente de ninguno de esos. Están muy envalentonados estos días que corren. No seré yo el que te lleve a la contraria. Vamos. ¿Tú qué piensas, Winter? Son tiempos de miedo, ¿verdad? Ahora con las escuelas de los brujos caídas, se va a poner bonito el campo. Cualquiera sale por la noche ahora. Y ahora esto, queriendo controlar todo. Creo que cada vez va a ser más difícil ser un hombre libre en Novigrado. Bueno, a mí sinceramente la libertad del resto me preocupa más bien poco. Lo que sí que me concierne es la libertad de sus bolsillos. Y obviamente si las cosas siguen como van, el negocio no va como yo quiero. O sea que sí, me sumo a la preocupación. No me gusta cómo se están poniendo las cosas últimamente. Yo escucho por aquí y los aranceles cada vez son más altos para los mercaderes. Tampoco es bueno para el negocio. Esto junte en la ciudad en un año. Y los impuestos. Impuestos que pagáis todos, aunque a veces intentéis evitarlo, también han subido últimamente. Sobre todo a los no humanos. Por eso es muy raro ver algún elfo o algún enano en esta ciudad. Porque sus impuestos son todavía más altos que los vuestros. Pero os metéis por ese callejón. Veis incluso retazos de la noche. Veis algún indigente durmiendo. ¿Veis algún cuerpo tumbado que no es que sea indigente, sino que todavía le dura la borrachera de la noche anterior? Y oís esos pasos y ese tintineo de las armaduras, cómo pasan justo por la zona de la calle al lado del callejón por el que os habéis metido. Y veis que de toda la gente que se va dispersando, hay un hombre, ¿no? Os suena la cara. Que no se aparta. Uno de los caballeros le da un empujón y lo quita de en medio. Y una vez que ya han pasado a su lado, este hombre escupe al suelo. Uno de estos caballeros que va al final de la formación ha debido de verle por el rabillo del ojo. Directamente se da la vuelta
y con el guantelete de acero que lleva en la mano, le suelta un puñetazo en toda la cara. Y veis cómo este hombre cae desplomado al suelo, seguramente con la nariz o un par de dientes rotos. Y siguen avanzando. Tenía muchas ganas de vivir este día. Hay que tenerlos bien puestos para plantarse ahí, Tenerlos bien puestos es ser imbécil. ¿Lo conoces? No, pero visto lo visto no me importaría. Le ha faltado un plan, pero agallas no le faltan. Y a mí la gente con agallas me gusta. Bueno, ¿qué te parece si vamos a saludar? Me parece. Pero a este paso auguro que no va a ser único por los suelos revoleados al paso de los señores de la Roza. Escupe también. Bueno, yo sabiendo que nuestra relación de amistad y profesional, Maldía es el músculo y yo la política, le doy con mi hombro en su hombro, animándole a que dé el primer paso y se acerque al señor con la cara partida en medio de la calle. Adelante, te sigo. Yo me encargo, socio. Tú sígueme el rollo. ¡Oye, tú! ¿Todavía te sobran muelas? ¡Vaya porrazo te ha dado! Veis que está tirado en el suelo con la mano en la nariz y en la boca, todo lleno de sangre y quejándose de dolor. Os mira, pero no contesta. Son todo gemidos de dolor. Pero de toda la gente que está para acá y para allá, que nadie le ayuda, sí que hay una mujer que se agacha y le intenta levantar. Ven, le echaremos un ojo a tus heridas. Estos descerebrados. Un ojo, una mano y sutura. Mucha sutura. Porque lo ha reventado. Escúchame, la próxima vez lo haces de noche, de uno en uno, haz las cosas bien. Que a todo el mundo le apetece, pero que aguantarse por algo. Os contesta la mujer. Ni siquiera sé si uno por uno habría sido capaz. Estos, cada vez hay más descerebrados y brutos en esta orden. Bueno, yo tengo cosas que hacer. A más ver, si te apetece, hay un sitio que se llama el Panteón del Dragón. Los domingos por la mañana. Se planean allí cosas, tú ya me entiendes. Haz las cosas bien. Que acá ya no te faltan. Con la llama. Antes de marchar, como gesto de buena voluntad y sin decir ni una palabra, busco entre mis ropas, saco un pañuelo y se lo tiro para que se quite la sangre de la cara, los dientes y la nariz. Y me giro, siguiendo los pasos de Maldía. Antes de girarte, negando con la cabeza. Cuando coges el pañuelo ves que te hace como un asentimiento, una especie de pequeña reverencia. Y se, agarrándose a esta mujer, se pierden entre el gentío. Y os imagino que seguís por estas calles adoquinadas, torcéis a izquierda, a derecha, quizás a lo mejor no por las calles tan principales, que estáis viendo una barbaridad de caballeros de la Rosa Blanca patrullando por un lado y por otro. Incluso oís gritos lejanos de que parece que en otros sitios de la ciudad se está liando de alguna forma. No sabéis si peleas o que estos caballeros están apresando a alguien. No lo tenéis muy claro. Si tuviera que decir algo, socio, están buscando a alguien. Tanta patrulla por la calle y aquel apelotonamiento de allí del fondo. Las puertas tienen que haberse cerrado de alguna manera. No es que quieran que impidan que algo entre, es que no quieren que algo salga. Sinceramente, creo que van tarde. Y de lo único que podemos esperar esta mañana es que sea una carnicería y buscar cabezas de turco. Porque lo que ocurrió a quien están buscando hace horas que aquí ya no está. Pues sería una lástima porque nuestro billete de oro. ¿Te imaginas lo que pueden pagar?
En eso estaba yo pensando. Hazme, Marek, hazme una tirada de cultura. Vale. Ahí lo tienes. Aparte de ir a ver a este capitán, a Costa Roja, y que os pueda decir dónde está este soldado, que anoche estuvo jugando contigo las cartas, sabes que hay una figura que digamos que es quien controla los bajos fondos de la ciudad, en gran medida, al que llaman el Sombrío, que podría daros buena información. Prácticamente todo lo que pasa en la ciudad, quitando cosas muy, muy, muy de secretismo de la iglesia, es información que maneja. Al fin y al cabo, la información es poder. Podríais ir a ver al Sombrío también, pero sabes que es un arma de doble filo ir a verlo, porque es a la persona a la que con la que tienes una deuda. Llevas todo el rato rumiando algo. ¿Qué te pasa? ¿Ya estás tramando alguna cosa? Pues que creo que la opción de tu capitán, tal y como se están poniendo las cosas, va a ser lenta, desacertada y nos va a alejar de lo que en verdad estamos buscando. Entonces, estaba rumiando coger el camino corto, pero no me gusta. ¿Camino corto? Me gustan los caminos cortos. No tenía conocimiento de alguno. Podríais hablar de sobra con los dos y contrastar información, pero ¿ambos? ¿Capitán y Sombrío? Claro. Incluso con más gente, si queréis. Pero quizás okay. Sea... ¿Tú qué piensas, David? Estaba pensando... El capitán, yo entiendo que perteneciendo a la milicia y tal como se pone la ciudad, ahora mismo, que es el momento... Va a haber gente polvorín, y no va a estar, eso es. Lo que estás diciendo. Vale, hola. Uh-huh. ¿Sombrío primero? Venga, vamos a... Lo meto. Teniendo en cuenta cómo está el asunto, el correr de guardias arriba y abajo, me da que tu capitán o no va a estar disponible, o si lo está, no creo que tenga ganas de chachara. Sí, no, es el hombre más paciente del mundo. En fin, lo llaman Costa Roja por algo. ¿A quién tienes en mente? ¿Has oído hablar del Sombrío? Te puede sonar mal día. He oído cosas muy pocas buenas. ¿Cómo te juntas tú por esa ladera? Yo no me junto. A mí me juntan. Digamos que, bueno, hemos coincidido un par de veces y, como bien has dicho antes, se deben muchos favores en la noche. Y ese es el problema de que coger el camino corto. Que no me quiero enfrentar a los favores. Pero bueno, teniendo en cuenta las circunstancias, quizá podríamos arriesgar, porque creo que lo que hay que ganar compensa lo que me van a exigir. Me parece bien. Claro. A mí ya la ronda de mala suerte la he tenido por la mañana. Se me escaparon las coronas. En algún momento tendremos que remar a favor. Así que el Sombrío, ¿eh? Uh-huh. El Sombrío. Y si algo te tengo que decir antes de que lleguemos, es que las carreritas, los golpes, tú me entiendes. Lo que haces para ganarte la vida, con tranquilidad. Que esta persona le gusta las cosas con calma. Haremos migas entonces. Parece mi arma gemela. Compórtate. Yo te sigo. Pero como te toque, lo reviento. Por algo vienes. Y creo que viramos entonces la dirección en algún momento y en vez de subir empezamos a bajar. Uh-huh. En vez de sol empiezan las sombras y no sé. Sí, quizás en las zonas más cercanas
a las murallas, las zonas que se separan más del centro de Novigrado, del corazón de Novigrado, esas zonas más pobres. Pero que nos cuente, Marek, ¿en qué lugar se suele encontrar el sombrío, al menos a estas horas? Puede que de noche cambie la localización, pero ¿dónde suele estar? Bueno, las posibilidades son o amaneciendo en algún burdel, con una resaca similar a la que yo tenía hasta hace un rato, o en mañanas como esta, en las que la noche anterior no deberías estar en el lugar equivocado, puede que estuviese en uno de sus muchos locales, que oficialmente no son suyos, pero que extraoficialmente sí que lo son, ya que controla bastante parte de la noche de Novigrado. Curiosamente hay uno donde suele frecuentar en noches más tranquilas él y su círculo más cerrado. Quizá podríamos empezar por ahí. ¿Y ese local se llama? El Pony Pisador. Bautízalo tú, tío. Me falta mucho lore aquí. Por eso, que te puedes inventar lo que sea. Dale, lo que quieras. Va a ser el Pony Cojo. El Pony Cojo, me gusta. Guay. A poner música un poco menos épica para este momento. Vale. Me han dicho que es propietario de una buena cantidad de locales en Novigrado. Vamos a tener suerte si damos con él pronto. No creo que vaya a ser difícil encontrarlo. En noches como la de ayer, dudo que esté donde no debe estar. Yo creo que podríamos empezar por el Pony Cojo. Por regla general, cuando no está emborrachándose o en burdeles, está disfrutando de una cena, de unas partidas y del alcohol. Con su círculo cerrado, es lo más selecto, no se rodean de mucha gente. Suelen pasar la noche ahí y amanecer ahí. Yo empezaría por ahí. Vale. Es temprano para lo de las mujeres y lo del alcohol. Igual fue un momento. Aunque entiendo que no vamos a ser bien recibidos, a menos que te deba uno o dos favores que espero que te deba. Bueno, lo del recibimiento no creo que sea problema. Me preocupa más salir. Ah, qué bien. ¿Por algo vienes? Vale, yo me encargo. Y nada. Llegáis a la puerta de esta especie de taberna, podríamos llamarlo así, aunque muchas veces es una taberna que también se convierte en burdel, en sala de juegos, en un sitio que amontona todas las tropelías y deseos oscuros que la ciudad de Novigrado desea. Y sabes, Marek, que siempre suele haber dos gorilas, dos gigantones que protegen la entrada. Por eso te resulta aún más raro cuando llegáis a la puerta y ves que no hay nadie. La puerta está cerrada. Se oye algo de voces, movimientos dentro, pero no está como siempre. Mira que traía aquí en el bolsillo un par de copias de Foltest y alguna cosita más por aquí para este par de idiotas, que las cartas no son lo suyo. Oh. Intentar, bueno, darles un regalito. Nos conocemos, hacer la vista gorda. Qué raro que no haya nadie. Bueno, lo que hemos dicho antes entonces, en algún momento tendremos que empezar a tener buena suerte. Parece que empieza la racha. ¿Oís que dentro hay gente? Pero los típicos gorilas que suele haber en la puerta no están. Uh-huh. Intenta abrirla. Cerrada. Antes de que... Dime. Dale. Cerrada.
Le agarro, conociendo que la paciencia y la calma no es lo suyo. Le hago con el gesto un gesto de silencio. Vale, vale, vale. Para intentar escuchar. Y con dos dedos le indico que me siga a rodear la taberna, ya que en la parte trasera está la puerta de servicio, por la que suelen entrar cocineros, etc. Giramos en el callejón que hay justo a la derecha de la esquina de la puerta y nos dirigimos a la puerta de servicio. Obviamente, con la mirada de guarda silencio por tus muertos. Y yo creo... Dale, dale. No, no, sí, por darle... Yo creo que la puerta no la hemos pasado ya, ¿eh? La de antes, la del letrero, la del pony y renqueante ese. Calla. Sigue andando. Vale. Vamos por la de servicio. Te sigo, socio. En ese callejón en la que está esa pequeña puertecita de madera con remaches de hierro que da paso a lo que son las cocinas por donde entra el servicio, como bien ha dicho Marek, veis un cúmulo de gente. Serán 5 o 6 personas, pero serán más o menos de tu estatura y de tu talla, Maldía. Incluso alguno más grande. Y Marek, ¿fuera? Fuera. Vale, y junto a la puerta, ¿no? Antes de entrar. Junto a la puerta. Y tú, Marek, sabes que 2 de ellos, y quizás conozcas alguno más, son de estos típicos guardaespaldas del sombrío. Uh-huh. ¿Son los 2 que deberían estar en la puerta principal? 2 de ellos, sí. Uh-huh. Vale. Sabiendo que se masca la tensión y conociendo la paciencia que caracteriza a Maldía, le agarro un poco del hombro, le retiro y tomo la iniciativa a hablar con esta gente. Teniendo en cuenta que están hablando entre ellos, entre susurros, pero algo elevados, tampoco se llega a percibir lo que es, pero sí que hay el revuelo suficiente, carraspeo para que se percaten de que estamos ahí. Se da la vuelta uno de estos guardias de la puerta. Es un poquito más alto que Maldía, más o menos igual de ancho, aunque no tan en forma. Tiene una gran barriga oronda y es completamente calvo y tiene una cicatriz que le cruza desde la ceja hasta la nuca. Uh-huh. En algún momento de su vida se ve que le abrieron la cabeza. Ya tienes que ser ágil y rápido o una mala bestia peor que este hombre para conseguir abrirle la cabeza. Vale, cuando se nos queda mirando, veo que se vuelve algo agresivo o más bien sorprendido, diría. Y al reconocerme, tampoco es que se relaje, pero veo una cara, no diría amiga, conocida. Y ante esa décima de duda, empiezo a tirar de política. ¡Grandullón! ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis en la puerta de servicio? Yo pensaba que a los tíos grandes como vosotros os dejaban pasar por la de delante. Os traía un par de regalitos a ti y a tu colega. Y no hay nadie en la puerta. ¿Qué carajo estáis haciendo aquí? ¿Qué se os ha perdido aquí detrás? Está cerrado, Van Winter. Cerrado. ¿Por qué? Si estáis aquí y se escucha ruido dentro. ¿Cómo que cerrado? Estamos aquí para que nadie más entre. Vaya. Pues nosotros veníamos a hacerle una visitilla al sombrío. Es más, nos estaba esperando. Por eso no me cuadra que esté cerrado. No me ha dicho nada. No me ha dicho que esté esperando a nadie. Y menos a ti, Van Winter. Sabes que le debes dinero, ¿no? Pues por eso estamos aquí, querido. Y como bien sabrás, poco se te dice a ti. Venga, va. Haz lo tuyo y déjanos pasar. Que llevamos prisa.
Pues tírame por persuasión, engaño, carisma, cualquiera de esas me vale. Engaño si quieres, que es lo Venga, más alto caña. que tienes. Venga, sí, vamos a tirar por engaño. ¿Él tiene ese más uno también para persuasión contra Sí, humanos? se le sumaría. Sería Mola. en este caso sería un 23, ¿vale? Entiendo que estaba por encima del 13, dijimos, ¿no? 14 o más es un éxito, si no os digo lo contrario, como antes a mal día, ¿vale? Está bien, Barwinter, está bien, pero os tenemos que cachear. Las armas se quedan aquí fuera. Ok. Venimos a hablar de negocios, no a pelear. Así que nada, ¿Qué yo lo dice? primero que hago. Dale, dale. No, no, te pregunto cuando te acercas a mí, quizá porque estoy un Ah, ok. poco alejado y tal. Vale, ¿qué dicen? Nada. Podemos entrar, pero te tienes que desarmar. ¿Cómo? Te tienes que desarmar. Ya te he dicho que aquí no gusta ni el ajetreo, ni los ruidos. Y precisamente las armas no es lo que menos ruido hace. Así ¿Que que me tengo nada. yo que meter en ese antro desarmado? ¿Tú estás loco? ¿Es eso? ¿O que nos demos la vuelta y nos vayamos? ¿O que te las arregles tú con estos seis fornidos caballeros? A ver si puedes pasar. No, tampoco hace falta, verás tú, se deja el arma y ya está. Ok. Yo, sabiendo que llevo una vaina en el antebrazo, en la cual llevo un pequeño estilete, no es mucha cosa, pero quizás en manos expertas lo pueda ser, le guiño un ojo. Esperando que me entienda. Vale. Pero que sea rapidito, ¿eh? Yo en el arma no me siento igual. Igual adentro las amo de menos, tú lo sabes, ¿no? Bueno, Venga. espero que sea entrar, hacer un par de preguntas y salir. Lo Muy ves en los bien. ojos, no lo tiene, no lo tiene, no lo tiene, no, no, no lo ve, no lo ve. Pero te hace caso. Muy bien, pues este calvo con la cicatriz que le cruza toda la cabeza y su otro compañero, los dos que suelen estar siempre en la puerta principal, os cachean, os van retirando las armas, se las van dando a los otros cuatro compañeros que tienen detrás. Por suerte, esa vaina de antebrazo con el estilete pasa desapercibida, Marek, pero todo lo demás os lo quitan. Incluso el típico zurrón o cosas que llevéis en el bolsillo de equipo como cloroformo y ese tipo de cosas que soléis llevar, también se queda fuera. Y de nuevo, sí, dime. Hay otra pequeña cosa que yo suelo llevar siempre en mis ropas, que es un bolsillo oculto, del que no sé cuánta capacidad tiene. No sé si daría como para guardar un par de dados. Sí, po podrías guardar de los objetos que llevas uno, sin contar Joder. la vaina de antebrazo. El cloroformo, los dados, la flauta o la máscara. Pues vamos a jugárnosla con los dados, ¿no? Hemos venido a tirar dados aquí. Venga. Vale, Los pues. dados se vienen para adentro. Vale, pues. Te dejas los dados cargados en ese bolsillo oculto. Porque entiendo que las armas ya no, ¿no? Claro, el puñal y demás, todo fuera. Nada, simplemente el estilete que llevas en el antebrazo. Ok. Pues dados y estilete. Y este calvo de la cicatriz, que parece llevar la voz cantante, golpea la puerta de atrás y veis cómo se corre un pequeño trozo de madera donde se ven unos ojos que se asoman, ven que es este hombre. Vuelve a cerrarse y, a pesar de parecer una puerta frágil, comenzáis a oír un montón de cerrojos y de candados que empiezan a quitarse desde dentro. Y pasa él y detrás pasáis vosotros. Veis que el que os ha abierto la puerta es un chaval, quizás sea un ayudante de cocina o quizás algún espía del sombrío, que en cuanto pasáis vuelve a cerrar la puerta y a echar todos esos cerrojos y todos esos candados a la puerta. Y
veis esos fogones, veis que ya hay gente de acá para allá, hombres, mujeres, viejos, jóvenes, preparando quizás algún tipo de desayuno, o quizás ya preparando esos peroles y esas grandes sartenes para cuando llegue la hora de comer. Pero los veis que van con calma, no es como cuando este local está lleno hasta las trancas. ¿Qué está pasando, algo raro, Von Winter? No es normal que estén en la puerta de servicio y no en la principal. Algo se está removiendo en este nido, te lo digo yo. Sí, huele a una especie de pase privado. A ver, ¿no? ¿Con quién nos encontramos ahí adentro? Bueno, por si las moscas, tengo una pregunta. ¿Para intercambiarnos objetos hay que lanzar o...? No. No creo. Vale. Pero creo que el estilete es más hábil en tus manos, ¿eh? Tienes ensayo. ¿Sí? Claro. Vale, ok. Yo era por dejar las armas al de las armas. No te rayes. Venga, pues vamos. Continuamos entre las cocinas. Sí, salís de la cocina, pasáis por un pasillo que veis que hay distintas habitaciones donde seguramente la gente puede alquilar y dormir, o seguramente las habitaciones que hacen las veces de burdel. Abre una puerta al final de este pasillo. Veis que el pasillo continúa. O sea, el local es más grande, continúa más de lo que parece. Incluso este pasillo se interne por debajo de lo que es la casa de al lado que se ve desde fuera. ¿Veis? Seguís viendo más habitaciones. Hay, en lo que es el pasillo hay lámparas de aceite porque aquí ya no entran los rayos del sol. Pero no veis tampoco nada de decoración ni nada raro. Sí que hay alguna puerta de una habitación abierta que podéis ver que pues, hay unas cortinas anchas, tupidas, que tapan las ventanas. Si es que hay ventanas en algunas de estas habitaciones, una cama, una cómoda y poco más. Bonita ratonera, tenemos que estar por debajo de las calles seguro. Uh-huh. Y al final de este pasillo, otra puerta que os abre este hombre fornido y unas escaleras que descienden aún más. Y estas escaleras rompen con el esquema de lo que viene siendo la este sitio. El edificio. Porque comienzan a ser de piedra. Igual que las paredes, ya no es un pasillo rectangular de madera con habitaciones. Uh-huh. La siguiente zona a la que pasáis ya son escaleras que descienden de piedra con unas paredes de piedra también que terminan en un arco por encima de vosotros. Veis como este hombre alto, incluso Maldía, tengáis que agacharos un poco para poder seguir descendiendo. Y al final llegáis a una estancia bastante amplia, la verdad, llena de estanterías donde hay un montón de barriles y botellas de vino, seguramente del mejor vino de Novigrado y de parte del reino de Redania, incluso de parte de todo el norte. Es una zona que podríamos decir que es un lujo. Veis una mesa larga de madera donde seguramente el sombrío cene y trace sus planes con todos sus hombres de mayor confianza. Y veis una gran alfombra de un oso negro, de lo que es la piel del oso, al final de la estancia. Toda la estancia está con... Lo único que rompe el esquema de la piedra son columnas de madera que acaban en vigas entrelazadas de madera también para sujetar toda esta estructura. Y al final hay una especie de sillón, butacón, podría ser incluso el trono de algún noble, sobre esa alfombra de piel de oso. Y veis una figura recostada en ese trono con una copa de vino en la mano, con las piernas estiradas, porque están apoyadas sobre lo que sería un escabel, pero no es un mueble. Es una persona que está a cuatro patas. Y hay poca iluminación, esto está muy oscuro, hay lámparas de aceite, quizás alguna antorcha también, pero podéis vislumbrar un poco la cara del sombrío. Veis que la mitad de su cara está totalmente quemada
lo cual le ha dejado lo que es el lateral del pelo sin pelo, valga la redundancia, por la quemadura, y tiene una larga cabellera que la lleva peinada como con raya a un lado hacia el lado que no tiene quemado. Es decir... Con cortinilla. Exhibe con honor y con pulcritud esa quemadura. Vale. Veis que tiene el párpado algo caído de ese lado, pero por suerte no perdió ese ojo. ¿Se sabe la razón de esa quemadura? Hay cientos de historias que circulan de cómo se la hizo, pero no sabrías decir cuál es cierta y cuál no. Vale. Y él tampoco las clarifica, ¿no? No. Es algo que, como ya os digo, exhibe orgulloso, pero no habla de... nadie sabe cómo le pasó. Ok. Pues... Como sigamos bajando, vamos a tener que salir por el pozo. Ya te dije que el problema no iba a ser entrar, sino salir. Así que... Cuando lo veo ahí al fondo... Cuando habéis entrado en esta estancia, el calvo que os acompañaba se ha quedado en lo que es el final de las escaleras. ¿Vale? No se acerca, se queda como vigilando la entrada, digamos. ¿Va armado? Y digo, ¿qué? El guardia en la escalera que acabas de citar. Llevará una especie de porra vale. En el cinto. Pero no es... No suelen llevar armas, al menos letales. Aunque sabes que un hombre de esas dimensiones con un arma así puede ser letal. Vale, bien, bien, bien. Ok. Adelante. Bueno, yo viendo... La sala, la escena en general, a donde está yendo la situación y teniendo en cuenta que es no tan habitual como la planta superior, y por quitar un poco hierro al asunto, relajar la situación y demás, intento hacerme un poco el gracioso para presentarnos y arranco con... Joder, sombrío, de estar cerrado a pasar a la sala VIP. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? De todas las personas que no me imaginaba ver hoy, tú eres una de ellas. ¿Y a quién esperabas ver hoy? Abajo en cocina parece que tenéis algo guay y no me has invitado. Ves que pasa de, aun estando recostado en esa especie de trono, pasa de mirarte a ti y a Maldía como a quitaros de su enlace visual y mirar al guardia que os ha traído hasta aquí. ¿No te dije que no tenía que entrar nadie? En fin, espero que vengas a pagarme. Arwinter, llevas posponiéndolo mucho tiempo. Pues a eso venía, más o menos. Anoche, la verdad que la cosa estaba yendo bien, pero bien, bien, tanto que mi plan de hoy era venir a hacerte una visita y saldar lo que tú y yo ya sabemos. Pero por alguna extraña razón se empezó a vaciar la timba. Empezaron saliendo un par de guardias y a partir de ahí otro y bueno. No quiero que me cuentes tu vida, Barwinter. Vente, me vas a pagar contigo a que se lo mete en el bolsillo. Le digo al guardia. Entiendo que te has quedado un poquito más atrás. Sí, claro, yo estoy junto al guardia. A mí se me han colado los dos audios y no escucha, perdonad. Estoy junto al guardia, un poco detrás tuya, y yo mantengo una conversación con él mientras vosotros habláis y le digo como... Vente, corona, me juego contigo a que se lo lleva en el bolsillo.
Grandullón. Y saco 20 monedas, coronas. Acepta la apuesta. Sigue, sigue. No quiero que me cuentes tu vida, Barwinter. Espero que hayas venido a pagarme de verdad. Porque si no, quizás no salgas de aquí hoy. Bueno, venía a darte un pequeño adelanto como muestra de buena voluntad y a pedirte algo de tiempo. Algo de tiempo y hacer un par de preguntas. Simplemente por saber si quizás tú sabes algo de por qué anoche no pude recoger el total de la deuda. Solo una pregunta, y ya por curiosidad. ¿Te puedes saber a cuánto asciende la cifra? ¿Cuánto dinero le debe a este? Creo que el sombrío lo tiene algo más claro. Corona arriba, corona abajo. Estamos hablando de unos... Ah, ¿quieres que lo diga yo? Sí. Le debes 2.000 coronas. ¿Cuánto? Tú estás loco, pero ¿qué? 2.000 coronas. Nada, nada. Bien. Una noche como la de ayer y hubiésemos acabado. Pero como ya te digo, sombrío, está pasando algo raro. Y tú sabes mejor que nadie que el business se está ralentizando. Últimamente pasan cosas raras y lo estás notando. No me estoy inventando nada que tú no sepas. Si a mí me está afectando, a ti te está afectando mucho más. Te ha mirado con desagrado, Maldía, cuando te has referido a él como este. Yo ya tengo mis propios problemas, Van Winter. No me interesan los tuyos. Si de verdad has entrado aquí para pagarme y piensas que te vas a ir sin hacerlo, estás muy equivocado. Vale, haya karma y me le doy un par de pasos hacia adelante. A ver, tenemos algo de dinero. Bastante, digo. ¿Has escuchado alguna vez de alguien llamada la centella? ¿Sabes lo que piden por su cabeza? Bueno, resulta que la tenemos. Eso es un dinero. Puede que supere la cifra. No lo sé. Depende de cómo se actualice la cosa. Pero el caso es que es una minucia en comparación con el dinero que podemos sacar ahora mismo entre los tres. Porque el Novigrado se ha liado esta mañana, pero bien. Y el que se mueva rápido... y yo me sé mover bien rápido, podrá sacar buena tajada de ello. Lo único que necesitamos es una dirección en la que poner nuestros esfuerzos. Y ahí es donde entra usted, señor Turbio. Yo, que normalmente soy el que se ocupa de la política, giro mi cabeza, me quedo mirándolo flipando bastante. Porque quizá me equivoco, pero percibo esa cara de sombrío de querer negociar en vez de querer partir piernas. Y guardo silencio a ver qué responde. La recompensa de la centella más la mitad de la tajada de lo que saquemos de todo esto. Si es que tienes información de valor, claro. Por lo que dicen de ti, deberías de tenerla. Ahí... le doy un poco con el codo, como indicando, vale, ha estado bien, tampoco extorsiones. Deja ver a dónde va la primera. He de admitirlo. Tenéis cojones. Me debéis dinero y venís aquí con las manos vacías prometiendo más. Me gusta. Me gusta tu amigo, Marek. Mardía, me llamo Mardía, corteo del cuerpo. Muy bien. Es algo largo para mí, así que te llamaré Cuervo. Parece bien. Bien, pues si habéis venido a hacer negocios, hagamos negocios. Ya sabéis...
que toda la información, o prácticamente el 99% de lo que pasa en Novigrado, pasa por mis manos. Muy bien. ¿Se puede saber qué ha pasado? Hay palomas por todos lados, caballeros de la roza, la gente por los suelos. Ha tenido que pasar algo bien gordo. Ha pasado algo muy gordo. Algo que no pasaba desde los principios de la formación de la Iglesia del Fuego Eterno. Alguien ha tenido los santos cojones de cargarse a parte del clero y de robarles algo muy, muy preciado. Ya llevarse por delante al clero también los hay que tener, pero robarle en pleno Novigrado. Bueno, ellos nos roban a todos, ¿no? Claro. No diré que condene su actuación. También me gustaría rebanarle el pescuezo a varios de ellos o saquear las arcas de su iglesia. Quizás así sería más rico de lo que soy. Pero me mancharía las manos por nada. Porque a mí ya no me interesa el dinero. Tengo suficiente, os podría enterrar entre montañas de coronas. A mí me interesa... A mí me interesa la información. Y me interesa los favores. Y el bueno de Marek ya me debe un gran favor. Y me lo pienso cobrar. Así que antes de contaros más, hagamos un trato. Yo os doy información y dejo que actuéis. Ninguno de mis hombres os molestará. A ver qué podéis sacar. Me parece un buen trato. ¿Dónde está el truco? Perdonaré vuestra deuda, pero lo que quiero es eso que le han robado a la iglesia. ¿Se sabe qué? Alguna reliquia, ¿verdad? Alguna llama dorada, alguna cruz, algún hueso, alguna tontería. Una persona. Un prisionero. Según se dice, un prisionero que tiene un gran poder. Y ese gran poder es lo que me interesa. Muy bien. Si pagas lo suficiente, ¿qué más da? Un gran poder. Un brujo, entiendo, con estos tiempos que corren. Bueno, un brujo, con las escuelas como están. Quedan pocos brujos, la verdad. Y no sé qué clase de prisionero es. Lo trajeron en secreto y lo robaron en secreto. Pero me interesa ese poder que atesora. Vale. Lo que hagáis con el resto que saquéis es cosa vuestra. Entonces estamos diciendo que si ese gran poder llega a tus manos, ni la recompensa de la centella... ¿Centella? Y mucho menos lo que tú y yo tenemos entre manos. La deuda se evapora, ¿es eso? Eso es. Pero queda la otra cara de la moneda. Si fracasáis, seréis míos para siempre. Me vendrá muy bien una persona como este cuervo. Y tú, Marek, sustituirás a este. Y señala al que tiene las piernas encima. Vale. Acto seguido. Vale, pero yo no gano nada en todo esto. La recompensa de la centella ya la tengo. Y deuda contigo no tengo ninguna. Así que me gustaría
incidir en la parte en la que me entierras en oro. ¿Estamos? Créeme, cuervo. Si trabajas para mí, saldrás ganando, aunque seas mi esclavo. No. Este cuervo vuela libre. Yo te hago el encarguito. Tú te quedas con lo que tú quieres y yo con la bolsa de corona. Créeme. Desde que has entrado aquí ya tienes una deuda conmigo. ¿Qué edad tenemos, eh? Y se lleva... ¿Seguido? Dale. No, te escucho. Interrúmpeme, por favor. Nada, acto seguido, me giro hacia Maldía, me quedo mirándolo con cara de esperar una respuesta. No sé si le agrada lo que le cuenta o todavía quiere seguir forzando la negociación a intentar rascar un poco más. No, me vale. Me vale, como decía antes, me gusta la gente con agallas. Pues créeme que por muchas que tengáis vosotros, a mí no me gana nadie. Muy bien. Pues tenemos un trato. Tenemos un trato. Y se levanta del trono. Le da una patada en las costillas al hombre que tiene debajo para que se aparte. Que suelta un pequeño gemido. Y con... que además esta canción va al pelo. Con pasos cortos pero decididos se acerca hacia vosotros. Se pone frente a ti, Maldía. Es algo más bajito que tú. Tiene que mirar un poco para arriba para mirarte a los ojos. Y ahora sí que ves en todo su esplendor toda esa quemadura de la mitad de la cara. Sellemos este trato como debe de hacerse. Bebiendo. Y le hace un gesto al que os ha traído hasta aquí. Y veis que abre un pequeño armarito, comienza, oís el tintineo del cristal, que saca copas, comienza a echar vino. Bebamos. Bebamos. Tú, grandullón, 20 corona. Y le pongo la mano. Te hace una especie de gesto como bueno. Realmente no... No has ganado, pero te las da. Y sonríe. Le has debido caer bien. Me las apunto. Cómo rasca el tío, ¿eh? ¡Vamos! Vale, antes de proceder a beber, me paro un segundo, miro sombrío, con cara de... El trato aún no está... Y le digo, ¿y esa primera pista? ¿Esa información? Os va a sorprender, igual que me sorprendió a mí. Esas dos personas que han tenido los santos cojones de poner a toda la Iglesia del Fuego Eterno en jaque son dos mujeres. No conozco sus nombres, pero tengo una pequeña descripción. Se metieron en una taberna de aquí cerca, sacaron a todo el mundo, mataron a un hombre preguntando por otro. Y fueron hasta... la posada que hay fuera, extramuros, o el pato mojado. Acabaron prácticamente con todo el séquito que había ahí de la iglesia, salvo con un hombre. Y se llevaron a ese prisionero. Imagino que aunque la iglesia haya cerrado las puertas de la ciudad y haya puesto muchas más defensas y muchos más caballeros a patrullar las calles, esas dos mujeres y el prisionero ya estarán lejos de aquí. Dos mujeres, ¿eh? ¿El pato mojado has dicho? Eso es. Por casualidad,
Os llevaría una asa, ¿verdad? Creo recordar que sí. Ah, qué casualidad. Y se lo calla y te mira claramente. Te mira Von Winter. Y ahí hay algo. Vale. Yo sigo con la cara de desencaje que tengo desde que Maldía empezó a abrir la boca. Esa cara sigue en aumento como... eso. Asumiendo que los papeles han cambiado. Normalmente el de la política soy yo. Y me quedo mirándolo como ¿qué cojones sabes y qué no me estás contando? Y acto seguido... me vuelvo hacia el sombrío y espero escuchar su respuesta. Bien. Deberíais empezar por esa posada. Y... entiendo que si tenéis que perseguir alguna presa, os llevará tiempo. Pero tampoco soy muy paciente. Así que poneros en marcha cuanto antes. Y ahora bebamos para sellar el trato. Y ofrece la copa. Para que brindéis con él. Yo miro a Maldía. Esperando que Maldía me devuelva la mirada. Como... de aprobación. Vale, una última cosa. Has dicho que nos dejarían en paz. Y quiero que lo cumpla. Que nos dejen bien tranquilos y a este que no lo toque nadie. ¿Estamos? Porque como lo toque alguien te despellejo vivo y me hago contigo una faltriquera, una pandereta y un bombo del peregrino. ¿Estamos? Estamos, cuervo, estamos. Pues salud. Yo me río mientras bebo porque la verdad no esperaba que el día fuera a terminar como se está dando. Y procedo a beber con ellos. Vemos cómo chocáis esas copas de cristal y os bebéis esa copa, los tres, junto al sombrío. Y de nuevo, con un gesto, os despacha y este... gran hombre os vuelve a sacar fuera y me imagino que os dirigiréis hacia esta posada para empezar vuestro viaje y os vamos a dejar en las calles de Novigrado yendo hacia la puerta norte, que es por donde tendríais que salir para ir hacia el Pato Mojado, y os dejo otra pequeña escena antes de terminar. Va a ser esta escena y otra y acabamos, ¿vale? Así que todo vuestro mientras que vais andando hacia el patio, el Pato Mojado, y vuelvo ahora mismo. Os oigo. Yo procedo a escuchar el monólogo de Maldía porque tengo aquí al perro aullando. Ahora sigo. Pues entonces Maldía está acompañando al socio, a Von Winter, por las calles de Novigrado y ha recuperado su espada y su equipo, y entre otras cosas ha recuperado su laúd, porque Maldía toca el laúd. Y esto que por las calles se mueve y se anima amenizando la velada y lo escuchas canturrear por las calles, por aquí y por allí. Escucha algo así como: brujería, brujería, tan dentro del alma mía, en la sangre de la tierra en que nací. Brujería, brujería. Y así sigue un rato. De repente, el Pato Mojado. Nos va a caer una buena, socio. Creo que conozco a una de las dos. Más nos vale que nos dejen en paz porque vamos a tener que poner tierra por medio. Cuando dices conoces, define conoces. ¿Cuánto la conoces? Sabes lo que te quiero a ti, ¿verdad? Me puede hacer una idea. O más la quiero a ella. ¿Y cómo cojones piensas entregársela al sombrío? Ah, no hay trato. Tenemos que poner tierra de por medio, como te digo. Esto está perdido. Tú lo sabes ya, ¿no? Yo al escuchar eso, me echo la mano a la cara. Mira, el Pato Mojado. Abre la puerta. Respiro hondo. Y antes de arrancar a hablar, me callo y no respondo. Y pienso para mí en plan,
¿Por qué cojones le habré dejado hablar ahí dentro? Nada, tras eso, abrimos la puerta del pato mojado y nos disponemos a entrar. Y veis que, ya acercándoos, antes de entrar, veis que es una posada pequeña, está fuera de la ciudad, es de las menos lujosas, pero siempre viene bien una posada de estas características apartada para tratar también ciertos asuntos, incluso fuera de la ciudad, para que no haya ojos y oídos que os puedan ver. Quizás por eso este séquito de la iglesia paró aquí con el prisionero antes de entrar a primera hora de la mañana a la ciudad. Sabéis que son muy pomposos, que les encanta enseñar lo que hacen. Seguramente su plan era entrar cuando todo el auge de la ciudad y todas las calles estuviesen llenas con ese carro, con ese prisionero. Pero el plan le salió mal. Veis que hay una zona con aves, gallinas, patos que entran y salen del río, que justo lo tenéis a la espalda de la posada. Veis que hay un pequeño embarcadero, pero no hay ninguna barca. Algo raro, extraño. Incluso podéis vislumbrar, no hace falta ni que tiréis, que hay un cabo cortado. Y como ya os digo, la posada no es muy lujosa, es de madera, tiene el techo de paja, eso sí, tiene dos alturas, arriba hay un par de habitaciones para gente si se quiere quedar a pasar aquí la noche. Y no es gran cosa, tiene una gran chimenea, eso sí, se está calentito dentro, que ya empieza a hacer frío, y más tan al norte como estáis. Una larga barra de madera y unas 7-8 mesas, algunas rectangulares, otras redondas, otras cuadradas. Y veis que hay gente, hay los típicos parroquianos de siempre, pero tampoco es que sea mucha. Ok. Y al cabo allá afuera alguien ha mandado a pasear el bote y otro alguien se ha tenido que dar una buena carrerita. Y si te fijas, estaba todo lleno de marcas, como de carros, de... Ahí pasó algo. Ya te dije que el sombrío tenía información. Era el camino que no me agradaba y después de tu acto de presentación, mucho menos. El sombrío. Pero ya te dije que lo íbamos a encontrar y nos iba a dar información. Bueno, porque no te caiga tan bien. Que el que va a acabar en sus botas voy a ser yo y no tú. Gracioso. Encima de mi cadáver. Pero es el sitio y no sé qué había en ese carro, pero se lo han llevado. ¿Tú qué crees? Un brujo, dicen que no, entonces. Algo que tiene poder y que es una persona. Solamente se me ocurre otra opción, pero no me lo creo. ¿En qué estás pensando? En un hechicero. Pero no será la primera vez que me equivoque. En cualquier caso, Von Winter, no hace falta en realidad pasar por encima de ninguna de las dos. Solo necesitamos el objeto de deseo del señor Sombrío, ¿verdad? Nada más. Si estamos de acuerdo en eso, podemos intentarlo. Y tengo que suponer que tu querida amiga te lo va a dar de buenas maneras. Y no va a montar otra como la que se ha montado aquí. Ni loca. Me intentará matar, probablemente. Ya veremos si lo consigue, pero si conseguimos evitarlo, bueno, a mí me cubrirán de oro. Y tú, pues no serás un mueble, cosa que apreciaré igualmente. Vale. Con un gesto de resignación y negando con la cabeza, tomo a Maldía por el hombro, le miro a la cara y le digo: yo creo que por hoy ya está bien de sacar conjeturas. ¿Qué te parece si pasamos, preguntamos y te guardas un poquito esa imaginación que en buenas nos ha metido y ya? El hombre albino. Habla tú.
¿Veis cuando nada. Pasáis que aparte de los parroquianos hay una chica y un chico jóvenes? Seguramente sean los hijos del posadero que está tras la barra, secando jarras y colocándolas en una estantería que hay detrás de la barra. Tiene el pelo enmarañado y una barba frondosa, pelirroja. Os mira con cara de desaprobación. No soléis venir por aquí. Bueno, yo pongo las copas, invita al grandullón y saco la frente corona. Habla tú. Ok. Bueno, nos acercamos a la barra, nos sentamos en dos taburetes y enfrentando ese gesto de desaprobación del posadero, me quedo mirándolo, me quito los guantes, los dejo en la barra, dando ya por hecho que no nos vamos a mover de ahí hasta que bebamos, y le doy los buenos días. ¡Buenos días! Parece que ha sido una noche larga, ¿no? Buenos días serán para vos. Y sí, bastante larga ha sido. Demasiado. Si vienen a preguntar por lo que pasó anoche, estoy harto de contarlo. Y me han dicho que no diga nada. Quizás, al fin y al cabo, me quemen dentro de la posada. Así que no pienso hablar del tema. Vale. Yo, dándome cuenta de que nuestra presencia ahí no es grata y de que el hombre está un poco hasta los cojones ya de la situación, intento hacer lo que mejor se me da. Poner algo de dinero delante de el hocico de los demás para ver si oye. Si el juego y la situación hace que las lenguas se deslicen. Entonces, procedo a comentarle. Parece que la clientela va a bajar los próximos días, dada la situación de la noche anterior y lo que está por venir los días siguientes. ¿Qué le parece si buscamos algún incentivo que le alargue a usted la lengua y le vuelva a recuperar las ganas de hablar? Hazme una tirada de persuasión. Vamos a por ello. ¿Cuántas monedas, cuántas coronas le has dejado? No tenía pensado dejarle todavía coronas. Quería, hacer, quería hacer una apuestilla. Primero quería ver si entraba el trapo y luego ya vale, hablamos vale, de dinero. Vale, vale, pues tira persuasión. Vale, ¿dónde tenemos persuasión? Aquí en empatía, ¿verdad? Eso vale. Es. Sí. Vamos a por ello. Tienes más uno, creo, ¿eh? Creo. Sí. Mm. Hay que sumarle un uno. Vale, de sobra. Tiene razón, buen señor. Tiene razón. Se ciernen días oscuros sobre la ciudad y seguramente sobre el negocio. Así que estoy con usted en que la posada del Pato Mojado va a necesitar un buen incentivo. Económico, vale. No sé si me entiende. Sí, le entiendo. Esas morduras son de roble, eso cuesta una pata. Todo eso se ha apoyado en la barra enfrente vuestra y lo está susurrando. Mirando a un lado y a otro a ver el resto de parroquianos y mira. Aunque vamos, prácticamente os está mirando todo el mundo desde que habéis entrado. Vale. Veo que nos entendemos. Y al igual que usted es un hombre hábil y sabe que estamos hablando de dinero y que el incentivo sería económico, también sabrá usted que con los tiempos que corren, el dinero no se regala. No va a ser un regalo. A cambio les voy a dar información, es lo que quieren, ¿no? Sí, lo que quiere decir mi compañero es que tendrá que valerla. ¿Qué quieren saber?
Bueno, queríamos hacer algunas preguntas sobre lo que pasó aquí la noche anterior, como usted bien sabe. No vi mucho porque se lió fuera, pero podría decirles lo que pasó y las personas que estuvieron involucradas. Eso sí, vaya, por un buen precio. ¿De qué precio estaríamos hablando? ¡50 coronas! Así me pongo yo poseedero también. ¡20! Yo he visto sus dotes negociadoras del día de hoy. Sonrío. Tira persuasión. Mal día. Vale. A ver si ahora funcionan tus dotes negociadoras. Sí. Vale, recuerdo que tengo más uno. Persuasión, hemos dicho antes. Que está en empatía. Bien. Empatía, tiro, ¿vale? Ah, tengo un 3 además. Guay. He tirado ya, ¿vale? Un 12 con más 1. Ni con 13. El más 1. Vale. Te regatea de vuelta. Te dice 40. 25. Y me gasto un punto de suerte. Que ya llega al 14. Está bien. 25. Vámonos. Y codeo al socio. Vale. Entiendo que le das las monedas. Tenemos 20 que le ha sacado al guardia antes por su cara bonita, o sea que. Solo habéis yo puedo perdido 5. Correcto. Sí. Bien, fue algo extraño. Vino un séquito de la iglesia que no suele frecuentar estos lares con un carro. Ya saben, el típico carro completamente de acero. Sin ventanas, con varios candados y cadenas rodeándolo. Un carro de prisioneros. No sé qué transportarían en él. Lo que sí sé es que llegaron dos mujeres como las sombras y se llevaron a todos por delante. Solo sobrevivió un hombre y ahora mismo está en la iglesia. Así que hay un testigo, entonces. Sí, hay un testigo y varios más que estaban aquí anoche, pero que seguramente no quieran hablar. El miedo a que te quemen en una pira en el centro de la ciudad es más grande que todo eso. Ya se me ocurrirá algo. Entonces me dices que hay un testigo, que las vio. ¿Es el único que pudo identificarla? Sí. Te miro, Owen Winter. Podría ser nuestro hombre. Pero está en la iglesia. Seguramente sea difícil llegar hasta él. Y más según están las cosas. Han cerrado las puertas de la ciudad. Os han dejado salir, pero seguramente sea complicado que os dejen entrar. Aunque bueno, parece que tenéis dotes. Y en ese momento hace así con las monedas de la barra, las arrastra y se las guarda en una bolsa que lleva en el cinto. Entiendo que la iglesia está dentro y la posada fuera. Eso es. Vale. Me quedo mirando a Maldía con cara de creo que poco más vamos a poder sacar de este hombre. Y sin mediar palabra, termino la jarra, la dejo en la barra y me pongo en pie y me empiezo a colocar los guantes en signo de creo que hemos acabado aquí, salvo que tú tengas otra cosa que hacer. Cuando te estás poniendo el último guante, te agarra de la muñeca. Por cierto, no sé quién os envía ni qué estáis buscando, pero esas dos mujeres se fueron con dos prisioneros. Hacia allá. Y cuando os dice hacia allá y os señala algo que ya habéis visto antes de entrar, que se me ha olvidado describiros, y es que todas las ventanas, todas las cristaleras de este sitio están reventadas. ¿Veis que han puesto tablones y demás? Pero que con
¿Qué dos furias se peleó toda esta gente? No lo sé. ¿Un ejército? Se oyó un grito como no había oído nunca. Y todos los cristales estallaron. Hasta las copas. Tengo que estar sirviendo en jarras de madera. Eso explica lo que hay dentro del carro, socio. Vale. ¿Y tú crees que tu amiga lo tiene? ¿O que corre tras ello? Dice que son dos. No me parece propio suyo. Si es que es ella. Tiene que haber alguien más que la influye o por lo que lo hace. Nos acabaremos enterando de la historia, pero nos va a tocar ser paciente, man, que me pese. Ok, entonces, ¿qué? ¿Confiamos en seguir a tu amiguita o intentamos volver a entrar a la iglesia a hablar con el testigo? No va a dar tiempo, Von Winter. Si es quien yo creo, es rápida. Volver a entrar en la ciudad, interrogar, es tiempo que perdemos. Nos ganan terreno y... No sé, pero yo no tengo montura, de momento. Así que, contando con que ellas dos sí, porque hablan del carro y no de las monturas, nos va a costar ganarle terreno. Deberíamos de salir lo antes posible. Yo, acordándome de la pedazo de resaca con la que empecé el día, y que rara vez salgo de la ciudad, y mucho menos andando, me echo las manos a la cintura, miro hacia arriba, respiro y me resigno a que me toca andar. Dale. Y por la noche, y por el campo, y sin te brujo, sigo. El campo bonito se va a poner. Era tú para montar un campamento. Así, usted, el posadero, una cosa más. Sí. Preguntaba que de parte de qué veníamos. Y ha venido mucha gente preguntando por aquí sobre lo que pasó anoche, pero ninguna dispuesta a abonar lo que ha perdido usted. ¿Sabe dónde el pony cojo? Sí, lo conozco. Pregunte por el sombrío. Dice que está dispuesto a abonar lo perdido aquí. Acérquese y pregunte. Se le ponen, cuando dices eso, los ojos como platos. Pero es una mezcla entre que lo has impresionado y terror en la mirada que tiene ahora mismo. Y se da la vuelta y sigue limpiando jarras. Vamos, que no voy a ir a pedir facturas. Con la llama eterna. Y me voy. Y cuando salís de... De esta taberna, veis que desde las puertas de la ciudad dos jinetes se dirigen a vuestro encuentro. Uno es el grandullón de la cicatriz en el cráneo y otro es el muchacho que os abrió la puerta, el de las cocinas. El grandullón se queda a caballo, no desmonta. Pero el muchacho sí, además veis que lleva una especie de caja. Solo sujeta las riendas con una mano. Desmonta como puede. Y os ofrece la caja. Un regalo del sombrío. ¿A quién de los dos se la ofrece? A quien la coja. Ok. Tiendo las manos. Cojo la caja. Y no sé si se quedan ahí, si se van en cuanto nos la entregan, si esperan a que la abramos. Mira qué bien, un adelanto. Dentro tenéis las instrucciones. Y veis cómo monta rápidamente otra vez en el caballo. Y el grandullón te sonríe, mal día. Qué bien me vendría esa montura ahora mismo. Y entre sonoras risotadas del grandote, pican espuelas y vuelven hacia la ciudad. Parece que ellos no tienen problemas para entrar y salir. ¿Qué hay dentro? Bueno, yo te miro y vamos.
ve automáticamente en tu cara que estás deseando que abramos la caja. Abre la caja. Así que nada, procedo a abrir la caja. No sé si tengo que lanzar, hacer algo o simplemente se abre y tú cuentas. La abres, es una caja, la típica caja de madera que tiene bisagras y se abre hacia arriba. Y dentro veis que está llena de paja para que su contenido no se rompa, porque son dos botellitas de cristal. Más o menos serán de un litro. Es un líquido transparente. Y al lado, un pequeño sobrecito lacrado con el sello que tú reconoces perfectamente, Marek, con el símbolo del sombrío. Me quedo mirando a Maldía sin saber muy bien qué son esas botellas. Entonces, con una cara como esperando a ver si él sabe algo más. O sea, no, por el contrario, vamos a abrir el lacre y a ver qué dice la carta. No lo entiendo. Lo del agua bendita no eran para las lamias. ¿A qué queremos nosotros eso? Abre el lacre, a ver si explica algo. Vale. Introduzco el dedo en la solapa del sobre. Rasgo el lacre y saco lo que hay dentro. Entiendo que es una carta y que me tengo que poner a leer, ¿no? Eso es. Es una escritura que conoces perfectamente. La ha escrito el propio sombrío. Te cuesta leerlo porque parece que ha sido escrito con prisas. Y costándote un poco algunas palabras, comienzas a leerlo. Y dice así: yo, el sombrío, siempre cumplo mi palabra, para bien o para mal, las dos caras de la moneda. Las botellas que tenéis en la caja sirven para llevar a cabo vuestra misión. Un trago al día y podréis seguir vivos. Según mis cuentas, tenéis un mes. Espero que os gustara el vino. Y abajo, firmado. Hijo de puta. Y con esa frase de Maldía, vamos a dejar la sesión de hoy. Espero que os haya molado. Espero que la hayáis disfrutado. Ahora, a ver qué nos contáis. Espero que le haya gustado a la gente que ha estado viéndola también. Y nada, lo que solemos hacer siempre que acabamos, David, es hacer estrellas y deseos. Que es decir, pues, algo que lo que más te ha gustado de la sesión, que sería la estrella, lo que menos, que sería el meteorito, y deseo para próximas sesiones. Vale. ¿Me lanzo yo ya o...? Si lo tenéis claro, adelante. Si quieres que empiece Manu porque lo veas, pero si lo tienes claro... Que le dé Manu antes porque quiero reflexionar un poco. Vale. Qué cabrón. Vale. Vamos a ver. La estrella. Me ha gustado una sesión con un dinamismo, con un ritmo, con una aceleración de escena, porque ha sido 2 horas de juego, y 2 horas de juego con 5 o 6 escenarios. Hemos estado en los tejados, hemos estado en la habitación de Von Winter, hemos estado por las calles, hemos estado por los callejones, en la guarida del sombrío, hemos vuelto a las calles, me ha gustado muchísimo. Y no se ha sentido acelerado en ningún momento. Cada escena tenía su espacio. Siguiente. Ha fluido guay. Y ha sido muy divertido. Hace que sea muy divertido, muy colorida. Hemos visto varios lugares de Novigrado. Muy guay. Y no han sido 2 horas reales, porque desde que hemos empezado más o menos hasta ahora habrán sido 1:45, 1:40, por ahí. Va. Joder, pues increíble. Increíble. Y no notar presión. Quizá porque seamos 2 jugadores, no lo sé. Pero se siente muy bien. Puede ser. Y la otra cosa que me ha gustado, y permíteme 2 estrellas, es la conexión con el otro grupo. Eso mola un montón. Mola un montón. Todo lo que ha ocurrido tiene efecto lo nuestro. De repente ahora vamos detrás de ella. Eso es guapísimo.
No quería llevarlo tan por ahí, al menos no en esta primera sesión, pero como ya habéis empezado a tirar ganchos y no tenía nada preparado, me ha parecido interesante. Ha entrado de puta madre. Y además, cuando habéis empezado a negociar con el sombrío, que sí, él diciendo a todo que sí, sin hacer tiradas, he dicho, os vais a cagar al final. Estáis en sus manos. Sí, tío, total. A eso. Y tal como deseo, deseo acción, deseo combate, deseo no volvernos locos con la mecánica para no parar el ritmo, ¿no? Pero son muy rápidos, sí, los combates aquí. Claro, yo lo vi con el de la otra partida y se ve. Entonces eso sí me gustaría. Como deseo. Y ya, eso por mi parte. ¿Algo que no te haya molado? Algo que no me haya molado. ¿Alguna peguilla o algo que mejorarías? Sí, quizá yo, por mi parte, jugar yo con más calma. Creo que al principio me trabucaba un poco. Me estaba tan nervioso que no... tengo que dejar de tomar café y entrar un poco más tranquilo a partida. Pues... quizá eso, y lo controlaré. La próxima lo haré así. No me esperaba un inicio tan acelerado y a mí me ha encantado, ¿eh? Hostia, mola mucho. Es un revulsivo. ¿Y tú, David, qué tal, tío? ¿Cómo lo has sentido todo? En general, muy guay, mejor de lo que me esperaba. A ver, sabía que iba a molar, pero bien. Quitando este último rato que os pido perdón, que está el perro que lo ha poseído el demonio, tío. El resto, guay. No, muy bien, así como estrella. A ver, podría poner casi las mismas que has puesto tú, porque me ha molado mucho lo mismo. Creo que el ritmo está muy guay, se me ha pasado volando. Pero por apuntar otra cosa distinta, me ha molado mucho. Teniendo en cuenta que íbamos en impro total, que era la primera vez que le daba yo. Creo que la relación que va saliendo de entre los dos mola. A ver, en gran parte por Manu y el acento del gato con botas, tío, es que yo me partió la caja. O sea, he estado muteado un montón de veces porque me he estado rajando toda la sesión y, tío, mola que sea... que sí, que dentro de lo que es fantasía y tal, pero a mí que tenga notas de humor me mola un montón. Entonces creo que eso ha estado muy guay por parte de Manu. Y tú lo sabes encajar bien y que siga fluyendo en ese sentido. Entonces mola porque creo que la relación que puede ir saliendo... puede estar guay, así que está molona, que... está molona. Sí, de lo que más me ha molado es eso. El dúo mola. O sea, el dúo es como... sí, está guay. Como deseo, coincido un poco también que a lo mejor acción, porque yo es como que... estoy tenso en todo momento de aquí se va a liar, aquí se va a liar, aquí se va a liar, y teniendo en cuenta... pero claro, también lo agradezco que no entre porque mi personaje no es que se caracterice por ser el bomber de la acción. Entonces, bueno, quizá... diría que acción comedida, ¿sabes? En plan de mola que salga alguna víscera o algo de sangre, pero que no se me acabe la partida pronto a mí. Digamos, algo en lo que se pueda lucir Manu como hombre de armas. O a lo mejor incluso al revés, de ya que él se lució hoy como hombre de la política, lucirme yo fuera de mi rol como asesinato a sangre fría, ¿no? Lo sé, tío. Se puede dar. Ostras, Robert, ahí ha estado muy guapo, ¿eh? La sensación de vulnerabilidad cuando hemos entrado en la guarida del sombrío, bajando y bajando, y oscuro y sombra y... muy guapo, ¿eh? Esa parte. Está vajillado. Digo, yo aquí con un estilete y unos dados nos van a llover por todos lados. Habéis tensado mucho la cuerda, pero le interesaba, al sombrío le interesaba teneros en sus manos. Entonces... sí, no, está guay, está guay. Al final sí, os ha hecho un poco lo que queríais, pero os la ha jugado. Yo esperaba que nos ibas a putear, pero sin llegar a matarnos, entonces guay. Y así como que menos me ha gustado, diría que por mí que eso, debut, pues como que mucho momento que creo que podía rellenar más y me dejo un poco guiar por la situación para no eso, pero bueno, salvo eso, el resto a mí me ha molado un montón. O sea, creo que ha estado súper interesante, tío. Yo... de hecho, me mola mucho que se queda como muy abierto a un montón de cosas más. Yo te he visto de 10, tío. Yo te he visto muy bien también. Que yo, que eso no es normal. Sí. Macho. Sí. Bueno, había ahí un poco por detrás, pero bueno, así en directo, sí, la primera. Sí, o sea, yo, vamos, y es una de mis estrellas, que para ser la primera vez que juegas online, que sabes que hay gente que está viéndolo, que has visto alguna partida nuestra y sabes que suele venir gente que rolea muy bien, Manu es uno de ellos, Manu en su línea. Se ha notado. El cabrón me ha descolocado, nada más empezar ya me ha descolocado. Está muy bien.
No, tío, por eso, recogiendo los ganchos, cuando al principio has mencionado la persecución, que tú la notabas en el techo de tu habitación, eso es el detallito de calidad, ¿eh? Sí, y luego sí, tomar la iniciativa en las negociaciones, luego dan a mí mi espacio para que yo también juegue, no sé cuál, fue brutal. Sí, a ver, sí. Según Steam hay más de 200 horas de Baldur's Gate del 3, o sea, que de algún lado viene. algo hace. Pues nada, yo voy a ir rápido por no quitaros más tiempo, que ya son las 11:15. Mi estrella va para vosotros de cómo habéis ido construyendo prácticamente la partida, porque creo que lo único que he implementado yo, quitando los ganchos que me habéis dado, ha sido lo del sombrío, y lo habéis recogido vosotros también de puta madre, aunque podíais haber ido a hablar con Costa Roja sin problema, incluso puede que os lo encontréis más adelante, porque todas las semillitas que habéis ido dejando yo me lo he apuntado, que lo voy haciendo en todas las partidas, porque luego le puedo sacar partido, espero. Y me ha molado mucho, o sea que mi estrella para ambos. David, ya Manu en su línea, como siempre. Y David, tío, lo que decía Valle por el chat, si no dices que es tu primera vez, ni se nota. O sea que... Me vais increíble. A liar, tío. Yo ya tiempo para más mierda. Ha molado un montón, tío. Yo he estado súper a gusto, me ha molado un montón. Bueno, siempre se puede dar de vez en cuando alguna sesioncita más. Esto tampoco, con todos los grupos que hay, va a ser imposible jugar semanalmente. Así que lo iremos viendo y poco a poco júntalo, pues vamos avanzando. Júntalo, y serán menos partidas, porque sí. Podremos jugar cada menos. Sí, sí. No os quiero juntar todavía a nadie. Vale. Además os sacan bastante distancia Yure y Valle. Guay. Y nada, Meteorito no pondría ninguno. Quizás a lo mejor un poco más de variedad en la música, que es lo que digo siempre, pero porque creo que cuando hice la lista de reproducción lo hice rápido, deprisa y corriendo, y hoy le he añadido como 5 canciones más y poco más. Y ya está, y como eso, deseo. Tenía repertorio, ¿eh? En la parte de cuando he empezado, ha buscado rápidamente una música trepidante y tal. O sea, tenías margen de, sí, de maniobra, ¿eh? Sí, lo justo para ir cambiando y eso. Músicas un poco distintas. Y como deseo, pues el de siempre, seguir viendo cómo evoluciona esta historia. Porque al final es vuestra historia. Y a raíz de vuestros personajes y de lo que ha pasado hoy, iremos construyendo. O sea, tampoco voy a preparar nada exagerado. Así que nada, lo dicho. Ha sido un lujazo y espero que hayáis disfrutado, que la gente lo haya disfrutado y que quien lo vea en diferido lo disfrute también. Así que poco más que añadir. Yo me lo pasé súper bien. Pues nada, lo dicho. Bueno. Echadle un ojo al canal de David, que está ahí fijado en el chat. Si os molan las Magic. Ah, y mañana jugamos con Yuri y con Valle otra vez. No tengo nada preparado tampoco, pero habrá sorpresas. Y dejad miguitas de pan o algo así. Porfa. Y nada, pues eso. Que nos veremos sobre la misma hora de hoy, sobre las 9. Igual serán unas 2 horitas de sesión. Y lo dicho, habrá sorpresas. Y nada. Ya mañana os iremos avisando también sobre lo que se viene el finde, porque no sé muy bien qué es, y vamos hablando. Así que nada, gente, muchas gracias y nos vemos mañana. Chao, chao. Feliz semana. Chao. Adiós.